¿Perdón? ¿Es importante tener más 5 en el goleo? Sí, es importante siempre porque puedes entrar a la liguilla con los mismos puntos, pero sí, sí vale mucho la diferencia de gol. Entonces vamos a tratar de, pues gracias a Dios, seguimos anotando en lo personal, pero creo que hay compañeros también que están anotando, creo que los aciertos de ellos, es lo importante que lo están haciendo bien que hagan los goles, ¿no? Que seguir rompiendo récords. Empataste a René Morales, uno de los históricos acá de Guatemala, y cerca de Israel Silva. Pues no me imaginé que tuviera 10 goles a esta jornada después de perderme casi la primera vuelta. Es impresionante el trabajo en silencio. Cuando uno trabaja y trabaja y se dedica a trabajar, los resultados dan. El fútbol te lo multiplica por 1000. Hoy estoy pasando por un buen momento, aunque el equipo está en la lucha, pero me interesa más el equipo que entre a la fase final que está peleando el título de goleo. ¿Y el que está en la fase final es otro Xelajú? ¿Perdón? Estando en la fase final puede ser otro Xelajú. Sí, porque si nosotros entramos a la fiesta grande, va a ser otro torneo. Ya no vamos a tener presión de nada. Ahorita se vienen 3 finales para nosotros que van a ser difíciles y hay 2 de visita y 1 de local y tenemos que aprovechar. Entonces, creo que hemos jugado bien de visita. Vamos a tratar de ese como resultado. Muchas gracias, ¿no? Ok.